Buenos días, mis queridos patacones. Hoy voy para la oficina, para la tienda Patacón. Vamos a ver cómo estamos en nivel de bicicleta en la calle. Realmente el recorrido es bien, bien corto. Es de Ciudad Salitre hasta Galerías. Son que por ahí unos 3 kilómetros, pero pues igual en 3 kilómetros se da uno cuenta si está Patacón o no. Entonces vamos a darle. Primero toca quitar la bicicleta de donde la tengo colgada y seguir. Bueno, empecemos este día nuevo del diario Patacón. Dale suave en este momento para tampoco hacerle daño al entrenamiento que estoy haciendo. Pero en algún momento uno cuando va así se da cuenta que va rápido. Entonces, a ver cuánto me dura la calma. El día está re gris. Y muy probable que llueva. Entonces preparémonos para eso. En estos días, por temas de seguridad, prefiero irme por otras zonas que no sean las ciclovías como las ciclorrutas como principales, por temas de seguridad. La vaina está como ruda. Vamos aquí por dentro del barrio El Salitre. Ya vi y hacia el norte. A ver si logro llegar. Ahora la sensación de en las piernas es normal, algo de fatiga, pero pues normal. Igual ya esta mañana hice 1 hora y cuarto de base. Ahora voy haciendo el recorrido normal y voy suave. Entonces la sensación es normal. Que eso es bueno, porque si estuviera muy patacón, iría cansado. Hoy sí voy un poquito más acalorado de lo normal. Y además, pues el tema del tapabocas pues no ayuda mucho. Pero voy bien. Además le voy dando suave. Y puedo darle suave y andar, ¿no? No hay mucha gente, a pesar de que hoy levantaron ya todas las cuarentenas. Ah, se cayó un man en una moto. De manes ahí que no me gustan tanto y les di ventaja y otra vez los alcancé. Puentecito. Retiro lo dicho, ya hay harto carro. Y subimos el puente relativamente bien. Para que se vayan ubicando. Carulla, para que lo vean. Y aquí, por el sex shop. En el quinto piso. Bueno, ya llegamos aquí a la zona de la tienda Patacón. Para que vean aquí queda
galerías, el cajero de la vivienda, y aquí donde ven el sex shop de la Guía Cereza en el quinto piso. ¿Qué dice? ¿Todo bien? ¿Está sola esta vaina? Solo. Pero es que estos manes pueden abrir es mañana. No, desde hoy, ya. No sé si a las 12 o. Ah, ya. Bueno, la gente está sin ganas Yo creo. de sex shop. Están como desmoralizadas. No, vamos a darle vida a esta vaina. Sí, con toda. Bueno, aquí está nuestra oficina barra tienda. La tienda Patacón. Uf. Bueno, no siento que me haya ido mal. Creo que más bien me fue bien. Ah, pero el tapabocas lo ahogó un poquito. Por eso tengo que darle suave. Bueno, ya salimos de Patacón. Vamos a comprar cafecito ahí arriba en la 40 y pico con 13. Estuve pintando un armario, un mueble todo el día y estoy mamá. Eso sí me canso. Pero la verdad estoy muy muy contento, muy feliz por estar haciendo este proyecto. Sigamos dando vueltas. Ya me llegaron las camisetas para estampar. Ya las vamos a llevar con el parcero Jason para estampación. Otra cosa que no les había contado, tengo en un ratico en vivo por el canal. Entonces estoy corriendo con todo. Qué locura. Hace rato no me sentía como así, como atareado. Esperemos que esté abierto. Son las 5 y cuarto. Tengo en vivo a las 6 y media, son las 5 y cuarto. La logramos. Alcancé a meter el pie en el lugar. Tremendo. Si están por acá, por Chapinero Teusaquillo, pasan por acá por la 41. Parce, aquí el café es brutal. Yo lo llevo para prepararlo en la casa, pero aquí también pueden comer y tomarse un cafecito. Está bueno, y estaría bueno apoyarlos. Extrañaba mucho esto, salir en la bicicleta por la ciudad. Es tremendo. Si Bogotá fuera segura, uf, sería tremenda. Parce, ¿ya se suscribieron? Si no, suscríbanse allá abajo, yo veré. Cuéntenme, muchachos, ahí en los comentarios si ya salieron a hacer vueltas y cómo se han sentido.
Y llegamos. Y las camisetas de patacón. Ahora listémonos para en vivo.